voz de la patria grande. Unos 9.000 soldados de 20 países de la OTAN participan este mes en ejercicios militares en las regiones del Mar Báltico, que se ha vuelto estratégicamente sensible tras la invasión de Rusia a Ucrania. Suecia, que se había sumado a los ejercicios en el pasado, participó en los ejercicios Baltops por primera vez en junio, ya como miembro de la OTAN, después de unirse a la Alianza Militar Transatlántica a principios de este año. Las semanas de entrenamiento incluyen barrido de minas marinas, detección de submarinos y aterrizajes. Los ejercicios de la Marina, Fuerza Aérea y Tropas Terrestres se llevan a cabo en el Mar Báltico, así como en Suecia y su estratégica isla de Gotland. Lituania, Polonia y Alemania también fueron escenario de estos ejercicios militares. Seguirán hasta el día jueves e incluirán unos 50 barcos de la Armada y 45 aviones y helicópteros. Voz de la Patria Grande.